Con 11 anotaciones, Pedro Alexis Canelo es el campeón de goleo individual en este Guardianes 2021 y se convierte así en el octavo jugador del Toluca en obtener dicho reconocimiento en su historia. El argentino rompió una sequía de 8 años sin que los choriceros celebraran a un matador del área, ya que antes del Canelo se consagró Pablo Portaviode Velázquez en el Apertura 2013 con 12 anotaciones. La cuota goleadora del Canelo es la misma que jugadores como Bruno Marioni en el año 2006, Héctor Mancilla en el año 2008 e Iván Alonso en el año 2011 con 11 anotaciones. Sumando a estos futbolistas de los Diablos Rojos tienen a Mauri en el 66-67 con 21 goles, Vicente Pereda en el 69-70 con 20 y el histórico José Cardoso, quien logró en 4 ocasiones ser el máximo romperredes en México desde el verano 93 hasta el clausura 2013. Cabe destacar que nadie ha igualado ni superado la marca histórica del Diablo Mayor, quien realizó 29 goles en el Apertura 2002. Pedro Canelo tuvo en esta campaña a Mazatlán como su mayor víctima al anotarle un triplete en el juego de la jornada 5. Gallos, Xolos, Pumas, Cruz Azul, Tigres, Puebla, Santos y América fueron los otros clubes que padecieron ante el artillero. Hasta aquí el video, amigos. No olviden suscribirse y dejar su like.